es el río Urubamba. Se inicia en las cumbres del Huascarán. Es una montaña de aproximadamente 6.600 metros de altura. Eso es en los Andes. Recorre todo el área del Perú, pasa por Cusco hasta llegar a Machu Picchu, donde los incas formaron su último reducto. Inmediatamente después desciende hasta la zona amazónica. Señorita Bianca, ¿qué entendió usted de mi explicación? Le he hecho una pregunta, señorita. Bianca, el profesor te está hablando. Ah, sí, dígame, profesor. Hágame el favor de ponerse de pie, señorita. No puso usted atención, ¿verdad? Discúlpeme, profesor. Mire, aquí se viene a estudiar, no a perder el tiempo. Es la primera vez que me pasa. Sí, con razón. A la hora de los exámenes salen todos reprobados, ¿verdad? No es ese mi caso, profesor. Siempre saco buenas notas. Pero va a dejar de sacarlas si usted viene al salón de clases a pensar en su novio. Por favor, silencio. ¿Qué me dice, señorita Bianca? Que usted se equivoca, profesor Medina Rivas. No estaba pensando en ningún novio. Primero que nada, porque no lo tengo. Estaba pensando en mi padre, que se está muriendo. Puede sentarse. Fermín, pase usted al salón. ¿Cómo lo había explicado? ¿De veras está tan mal tu papá, Bianca? Sí, Alicia. Oye, y el profesor Medina arriba se trae entre ojos. Se ve que no le caes bien. Igualito que como él me cae a mí. ¡Silencio, por favor! Aquí están sus flores, joven. Sus florecitas, su ramito, joven. Lléveselo. Joven, joven, sus florecitas para la novia, joven. Joven. Hace mucho que me espera, Sofía. No, mijita, un ratito nada más. ¿Y cómo está papá? Pues, como siempre, mija, ahí va. Me han hecho más que pensar en él, ¿sabes? Tengo la impresión de que se va a morir. No digas eso ni en juego. Tampoco es para tanto lo que tiene Seferino. ¿Sabes lo que dijo el doctor? Que si no se cuida, nunca se va a curar. Pero él se cuida. Ándale, cambia esa cara. Ya verás que un día de estos lo vas a encontrar sano y fuerte otra vez. Ay, Dios te oiga, Ophelia. Oye, no perdamos más tiempo, ¿eh? Vamos a dejar tus libros en el puesto de periódicos y nos ponemos a vender las flores. ¿Mm? Vamos, ándale pues, vamos. Enrique, soy yo, José Miguel. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Pues yo listo para esta noche. ¿Qué pasó con lo que me dijiste? Las dos gabachas están puestas, pero hay que pasar por ellas a su hotel. Perfecto. ¿A qué hora? Quedé con ellas que como a las 8. Oye, vamos en un solo coche, ¿no? Me parece perfecto. ¿Qué te parece si nos vamos en el tuyo? Bueno, a las 7:30 paso por ti. Bueno, hasta entonces. ¡Ay, su flor! ¡Ándele! ¡Déselo para la señorita! ¡Compre! ¡Están baratitos! Aquí como que ya no se puede hacer nada, Bianca. A ver cuántos ramitos te quedan. Pues mira, un montón. Y todavía tengo que venderlos todos esta noche. Me falta dinero para comprarle la medicina a mi papá. Pues mira, vete por Reforma o por la Alameda. Venme yo sola. Ay, yo no te acompaño más porque tengo que hacer algo de comer. Tengo el estómago pegado al espinazo, fíjate. Sí, ya bastante haces por mí. Hasta me das de tus flores para que yo las venda. Los pobres tenemos que ayudarnos unos a los otros. Te guardaré un platito de lo que yo cocine. No, mejor dáselo a papá. Tú tienes que salir a chambear. Por eso debes alimentarte, ¿no? Pero papá está enfermo. Sí, claro. Si no fuera por eso, cualquier día te ibas a atrever a salir a vender ramitos de flores. Digo yo, con lo penosa que eres. Si no tengo otro remedio, Fer. Por el día estudio y atiendo a papá. Y por la tarde ya a veces tengo que trabajar y sostener a papá. No te preocupes.
Algún día vas a salir adelante. Sí. Cuando termine mis estudios y me haga una profesional, ¿eh? Entonces sí que vamos a vivir bien tú, yo y... pues, mi papá, si no se ha muerto. Claro que no se va a morir. Bueno, ándale, vete para Reforma y que tengas suerte. ¿Mm? Flores, joven. Flores, joven. Ándale, para su novia. Para su mamacita, mire, están re buenas. Oye, van a ser las 8:04. Ya bajarán, José Miguel, no te preocupes, ya bajarán. Bueno, ¿hablaste con ellos? Sí, hace un instante. Me dijeron que bajaban enseguida, que ya estaban terminando de arreglarse. Ya sabes tú lo que tardan las mujeres en terminar de arreglarse. Pues ni modo. Ah, señor, cómpreme unas flores, ¿no? Mire, mire qué bonitas están. Cómpreme unas flores. ¿Flores? ¿Así que quieres que te compre flores? Sí, señor. ¿Y para qué las quiero? Bueno, pues para su novia, si la tiene, o para su mamacita. Mi mamacita. ¿Sí está bien? Dámelas todas. ¿De veras, señor? ¿Todas? Sí, eso dije, todas. Sí, señor, pero... ¿No quieres dármelas o te las compro? Ah, no, no, claro que sí. Pues dámelas. Este... son 120 pesos, señor. Gracias, preciosa. Hasta luego. ¿Cómo que hasta luego? ¡Oiga, señor! ¡Oiga, señor! ¡Señor! ¡Señor, devuélvame mis flores! ¡Señor! ¿Qué le pasa, señorita? Ese señor que entró al elevador se llevó mis flores sin pagármelas. No me venga con cuentos. Ese señor tiene mucho dinero como para hacer una cosa así. Pues lo hizo, ¿no me pagó? ¿Habrá sido una broma o una mentira tuya? ¿Qué habitación está? No te lo puedo decir. Dígamelo, por favor, para cobrarle mis flores. Haz el favor de irte y no sigas molestando, ¿eh? Oh, yo de aquí no me voy si no me pagan mis flores. No me hagas perder la paciencia. Vete de aquí. Pues le digo que no me voy. Si no me devuelven mis flores o me pagan el dinero. Avísale al de seguridad que venga un momento. Vamos a ver si con la policía sales o no de aquí. Pobre chava. Encima de que no le pagan, se llevan sus flores y llaman a la policía. Ese tipo de gentes están acostumbradas a que les traten así. Oye, no bajan. Bueno, vamos a darles 2 minutos más, ¿no? Bien. Voy a llamar a casa, ¿eh? No te tardes. Me voy hasta que no me devuelvan lo que son. Ahorita verás que sí te vas, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el problema? Pues nada, que esta muchachita es vendedora de flores y está empeñada en molestar a un huésped del hotel. Yo ya le dije 20 veces que se vaya, por la buena, no quiere. Pues que ese señor se llevó lo que es mío, se llevó mis flores sin pagármelas y yo necesito el dinero, señor. ¿Qué cliente es? No, no le haga caso. No es cierto, es un huésped muy importante. Lo que pasa es que seguramente lo notó un poco tomado y quiere aprovecharse de la situación. Fíjese que no es cierto. Mira, niña, por favor, haz el favor de retirarte. No estés molestando. Ah, no, esto es una injusticia y yo no me voy hasta que me devuelvan mi dinero. Es mejor que te vayas por las buenas. Usted no puede obligarme a que me vaya sin cobrar lo que es mío. Tiene que devolvérmelo. Vete de una vez, por favor. Si no, te voy a tener que llevar detenida. Pues yo no me voy de aquí. Bueno, vamos, acompáñame. No, yo no me voy. Por favor. Yo no me voy. ¡Ándale! Es mi dinero, lo necesito. Mira, lárgate de aquí, no me interesa tu dinero. Es mi dinero, tengo que pagarlo. Que a mí no me interesa y lárgate de aquí, ¿entiendes? ¡Ella! ¡Lárgate! ¿Qué pasó? ¿Todavía no bajan? No, todavía no. Oye, ¿qué pasó con esa niña de las flores? La sacó el de seguridad, sin flores y sin dinero.
Es un problema esas muchachas que vienen a los hoteles a vender flores y a causar problemas. No, 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 ¿sabes? La muchacha se veía bien. ¿Te gustó, eh? No, no, estaba bonita, bastante bonita. ¿Tú no la viste? No, para nada. ¿Sabes cuál es el problema? Está demasiado chiquilla para andar así sola por la calle. Desde niña los padres las echan al arroyo. Y no tarden en dejar las florecitas y conseguirse una vida mejor. En fin. Yo te aseguro que ese tipo de muchachas tiene un padre joven y una madre con 4 o 5 chiquillos. Y todos los años tienen uno más. Ellos, los padres, son los verdaderos culpables. ¿Tú crees? No, me... Entonces... Ahí están. ¿Ya ves? Te lo dije. Hi, how do you do? Let me introduce my friend. José Miguel. Hi, what's your name? Okay. Your name, please? Chita. Chita. Would you like Chita. To come over my car, please? Okay. No hablo español. Bueno. Toma. Yo vi lo que te pasó. Tómalo. En fin, tú te lo pierdes. Ok, let's go. Mire, aquí se viene a estudiar, no a perder el tiempo. Estaba pensando en otra cosa. Sí, no hace falta que me lo diga. Ya me di cuenta. Gracias, nana. Ay, a lo mejor no duermes, Raúl. Oh, ya sabes que a mí el café no me quita el sueño. Es verdad. A ti el sueño te lo quitan otras cosas. Mejor dicho, otra cosa, tu trabajo. Bueno, ¿y qué mejor? Pero es que... toda la vida ha sido así. ¿Cuántos años hace que estoy a tu lado, eh? Lo menos que 30 años. Sí. Desde que eras maestro en Querétaro. Me acuerdo clarito del día que fui por primera vez a tu casa a hacerme cargo de tus cosas. Ya desde entonces trabajabas día y noche. Y todavía sigues trabajando día y noche. El trabajo dignifica, nana. ¿Quién mejor que tú para saberlo? También desde que te conozco te he visto trabajar sin descanso. Ay, pero... ¿O no? Eso es distinto, Raúl. Yo siempre he sido una bruta. Y tú siempre has sido un hombre inteligente, bien educado, ¿no?
Ya es hora de que descanses un poco. De que dejes la empresa en manos de otra persona. ¿Qué otra persona? ¿Quién? ¿José Miguel? No, no, no. Él tiene su ocupación, pero debe haber alguien. Algún empleado de mucha confianza y muchos años a tu lado, ¿no? No, Nana. Al ojo del amo engorda el caballo. No, esas son las cosas tuyas de terquedad. No me vas a convencer, no insistas. No podrás vencer jamás. ¿Y Esther? La señora está en su cuarto, tiene jaqueca. ¿José Miguel? Llamó para decir que venía tarde. ¿Otra vez? Pero es que no se cansa de esa vida. Pero él no descuida su trabajo, ¿no? Es más, es un muchacho muy responsable. Da clases en diferentes escuelas y... Como siempre, defendiéndolo, ¿no? Bueno, es que yo no le veo nada malo a que se divierta, ¿eh? Es que siempre llega muy tarde. Ah, bueno, pero es que ya no es ningún niño. No, claro que no, y es un hombre hecho y derecho. Si al menos pensara en casarse. Parece mentira. Casi 30 años y nunca ha hablado de matrimonio. Ya se casará. Para eso todavía tiene tiempo. Sí, claro. Si sigue así, va a llegar a cincuentón soltero. Ay, Raúl, me da la impresión de que tú quieres deshacerte de él. No, no, no. Lo que quiero es que cambie. No, mira, si hasta ahora no lo ha hecho, ya no va a cambiar. Ya no. ¿Ya te vas a dormir? No. Quiero esperar a José Miguel. ¿Para qué? A ver. Quiero hablar con él. Yo pienso que el papá de Bianca lo que necesita es un buen médico. Si no, pues un día de estos nos va a dar un... ¿Qué pasa? ¿Por qué están aquí? Ay, tu padre, Bianca. ¿Qué tiene mi papá? Pues, entra para que lo veas. Está con Ofelia. De los que le mandaron la otra vez. Ay, Dios mío. Yo creí que... Tú siempre pensando lo mismo. Está enfermo, es verdad. Pero no creo que se vaya a morir. ¿Qué le pasó? Vente, vamos afuera para que te cuente. ¿Cómo sigue Seferino? Ya está dormido. Oye, Ofelia, ¿le contaste a Bianca? No, le voy a contar. No, espérate, ahorita te digo. Bueno, nosotras ya nos vamos. Ya saben, si nos necesitan, no tienen más que llamarnos. Sí, se agradece, Guillermina, gracias. Bueno, buenas noches. Pásenle, pásenle. ¿Qué le pasó a mi papá? Pues que le dio un dolor re fuerte y hasta vomitó sangre. Ay, Dios mío. Tienes que llevar a Seferino al médico nuevamente. Cada día se pone más ojeroso.
Pobre papá. Le dan dolores de revolcarse. Y ahora, pues, con esos vómitos de sangre... ¿Con qué dinero los llevo al médico? Lo llevas al dispensario. Allá hay muy buenos médicos y cobran poco. Además, te regalan la medicina. Bueno, alguna, no todas. Sí, lo voy a llevar. ¿Vendiste muchas flores? Son 120 pesos, señor. Gracias, preciosa. Hasta luego. Bianca. Bianca. ¿Por qué te quedas callada? Es que... Mija, ¿pero qué te pasa? Me robaron las flores, Ofelia. Las robaron. ¿Cómo que te las robaron? ¿No piensas acostarte? No, todavía no. ¿Estás molesto? Sí. ¿Y a ti ya se te quitó el dolor de cabeza? Sí, ya se me pasó. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no te acuestas? Estoy esperando a José Miguel. ¿Para qué? Bueno, quiero hablar seriamente con él. ¿Quién sabe a la hora que llegue? Habló por teléfono con Ana María avisando que llegaría tarde. Pues a la hora que llegue pienso esperarlo. ¿Pero para qué, Raúl? Porque quiero hablar con él. Acuérdate que tienes que levantarte temprano para irte a la oficina. No importa. De todas maneras voy a esperarlo. Raúl, por el amor de Dios, deja a José Miguel tranquilo. Ya sabe bien lo que hace. No, no lo sabe. Si estuviera consciente, no creo que lo hiciera. Pero no te cansas de regañarlo y que no te haga caso. Dalo por imposible, ya. Sí. Dalo por imposible, ya. Lo mismo de siempre. Si no te hubiera hecho caso nunca, él no sería como es. Ay, mira, mira. Cuando llegó con nosotros ya estaba grandecito para cambiar su carácter. Ahora que ya es un hombre hecho y derecho, menos lo vas a cambiar. Las mismas palabras de Ana María. Tal parece que se hubieran puesto de acuerdo. Es que no hay otras. Déjalo. No lo voy a dejar. Quizá por cansancio termine por obedecerme. Está bien. Pues yo sí me voy a dormir. Hasta mañana. Buenas noches. Ojalá se hubiera tropezado conmigo. ¿Pero por qué te lo hizo? Parece que iba algo tomado. Quiso hacerme una gracia. Lo que pasa es que tú eres muy decente y muy delicada. Y no sabes cómo tratar a esa gente. Sin vergüenza. Entonces, ¿cuánto te quedó de la venta? No, solo esto. Ese tipo se llevó casi todos los ramitos. La Virgen se lo cobre. Bueno, no te lamentes más. Está muy feliz. No, déjalo. Déjalo. No, hay que dárselo a actitud. Pero o sea, aquí está lo de la venta y lo de tu ganancia. No alcanza ni para pagar las flores que nos robaron. Ya te digo que lo dejes. No te preocupes. Le diré que al patudo que por hoy, pues que me fíe las flores. Con este dinero, llevas mañana a tu padre al médico. Ay, pero Ofelia... Ni una palabra más. Y voy a mi cuarto a calentar la comida para que después merienden tú y tu papá. Ofelia. ¿Qué, mija? Es nada más
que si no fuera por ti, no sé qué hubiera sido de nosotros. Ay, 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 ay. Que ya llegaste. Sí, papá. Aquí estoy. Ofelia tiene tu comida en la estufa con el fuego bajito. Si quieres, se la servimos ahorita. No, no. No, 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 ahora no, después. Mi hijita linda. No sabes cómo me duele verte así, apurada. No poderte ayudar. Mañana vamos al médico y en cuanto te cures consigues un trabajo y asunto arreglado, ¿eh? Yo quiero un hombre fuerte. Me pasaba el día entero trabajando como si nada. Y venir a ponerme tan mal. Si sé esto, no vengo nunca a la capital. La verdad es que ahí estaríamos mejor los dos. ¿Por qué te viniste? Porque tenía que olvidar un pasado, Bianca. Porque no podía seguir viviendo en Querétaro contigo. Ahora no puedo. Pero algún día, cuando tenga valor, te contaré muchas cosas, Bianca. Muchas. No sigas ahora. Descansa. Si yo estuviera en el campo, ya me habría curado. Es que te abandonaste mucho, papá Seferino. Trabajando y trabajando para tenerme bien. No te ocupaste de ti. Es que tengo empeño en que seas una muchacha instruida. Que aprendas todo lo que dicen los libros. Tú tienes que ser distinta a tu pobre madre. Ay, papá, ya sabes que lo que más ansío en la vida es poder estudiar. Quiero llegar a ser maestra. Maestra. Maestra con... Si no estudió de día, estudió de noche. ¿Pero con qué dinero? Ya veremos cómo, papá. Ya veremos. Ahí está Ofelia con la comida. Te la voy a traer. Ya es suficiente, hija, ya. Bueno, está bien. Ahora recuéstate.
No te vayas a dormir sin venir a despedirte de mí. Ah, claro que no. Y perdóname, hijita. Perdóname por la carga que soy para ti. No vuelvas a decirme eso, papá. No tienes derecho. Deja, yo los lavo. No. Esto ya me toca a mí. Ya lo estoy haciéndolo. Así que tú quédate tranquila. Ay, si no tengo con qué pagarte. Ay, mira. No hagas tangos, nadie te está cobrando. ¿Quién pudiera tener tu carácter, Ofelia? Uno no debe afligirse con los contratiempos. Hay que echar siempre para adelante. Aquí donde me ves, todavía no reúno el dinero para pagar la renta del cuarto. Y estoy como si nada. No, pues si yo tampoco tengo lo de la renta. Es que la situación está re mala. Dice que es época de austeridad. La cosa está del puritito cocol. Por eso es que casi no vendemos flores. Uh-huh. Antes sí se vendían porque pues, las vendíamos re baratas. Pero ahora... Yo quisiera encontrar un trabajo fijo. Estás muy jovencita. Únicamente de sirvienta si te la vas a ver negras. Dime tú, si te toca una señora de esas que las hay bien codas, te mueres de hambre. Y si el señor es enamoradizo... Además, no puedes dejar solo siempre a Seferino. No, mejor sigues como estás. A menos que puedas conseguir chamba para hacerla en tu casa. Ya están los platos. Tú los secas porque yo me voy a arreglar mi cuarto. Y voy a hablar con el patudo. Si me necesitas para algo, me llamas. Ah, y no te olvides que mañana tienes que llevar a Seferino con el médico. No me olvido. Espera, José Miguel. Buenos días, papá. Papá, ¿por qué no te has acostado? ¿Sabes qué hora es? Van a ser las 6. ¿Y te parece que son horas de llegar? Ay, padrino, estaba con unos amigos, se me pasó el tiempo y... ¿Cuándo vas a madurar? Por favor, padrino, no empecemos. Te vas a acabar la vida con tanta desvelada. Además, puede afectarte en el trabajo. ¿Cómo crees que me va a afectar? Nadie, después de una noche de juerga, puede rendir en su trabajo. Menos un maestro, que debe ser un ejemplo para sus alumnos. Mira, padrino. Me hice profesor por complacerte. Porque tú lo fuiste durante mucho tiempo hasta que montaste la empresa. Y estoy dando clases también por complacerte. Te hiciste maestro a empujones. Y ejerces a empujones también. Siéntate. Tengo sueño, quiero descansar. Siéntate, por favor. Si sigues por ese camino de disipación, de indisciplina en el trabajo, de maltrato a tu salud, ¿crees que llegues a los 40 años? Yo siento que soy joven aún. Todo es relativo, José Miguel. La salud también. Si la derrochas, la pierdes. Además, qué bien puede hacerte esa vida de frivolidad, de francachelas. Esas cosas dejan en el alma de los hombres huellas profundas. Bueno, padrino, es que no puedo ser como tú. José Miguel, todo lo que soy y lo que tengo se lo debo a mi propio esfuerzo. Fui un soñador, pero renuncié a mis sueños para labrarme un porvenir. Me vine a México, fundé mi empresa, he logrado mi propio sitio. Mi empresa es un orgullo de superación en México. Mis empleados ganan bien, gozan de prestaciones. Yo tengo dinero, aunque eso para mí no cuente. Sí, padrino. Ya sé que el dinero para ti no cuenta. Tanto es así que procuro ajustarme a lo que gano como simple profesor. No seas irónico, José Miguel. No te doy dinero porque con ello ayudaría a tu perdición. Al contrario. Me impulsas a la perdición. Porque al negarme tu dinero, me obligas a buscarlo en el juego. Me estás lastimando, José Miguel. Lo siento, padrino. Pero no estoy diciendo más que la verdad. Thank you.
Tenemos que irnos al dispensario, ya son las 6. Despierta, papito. Tienes que levantarte, ándale. ¿Cómo amaneciste? Ay. Me siento mejor, hijita. Qué bueno. Vístete mientras yo te preparo algo de desayuno. ¿A qué hora tenemos que estar? A las 7, así es que apúrate. Total, ¿para lo que va a hacer el doctor? Pues nada menos que curarte. Para eso están los médicos. Ándale, que se nos hace tarde. Perdóname, padrino. Trataré de llegar temprano, pero entiéndeme. Necesito diversiones. ¿Los maestros deben sacrificarse? Pues no debí ser maestro. Pero ya lo eres. Me parece que es un poco tarde para que empieces a estudiar otra carrera. Carlos Villarreal empezó a estudiar a los 30 años y ya es un médico. Sí, sí, es cierto. Si te decides, cuenta con mi apoyo económico, como lo tuviste cuando estudiaste para maestro. No puedo olvidar cuánto te debo, padrino. Tanto Esther como yo te queremos como si fueras nuestro propio hijo. Y ese cariño es el que me obliga a exigirte buen comportamiento, nada más. Te prometo cambiar. Voy a creer en tu palabra. Y voy a acostarte. Te estás cayendo de sueño. Yo ya me tengo que ir a la oficina. Hasta más tarde, padrino. Lo estuviste regañando, ¿verdad? Tenía que hacerlo, Nana. Pero es que lo tratas como un niño. Y ya es un hombre. Total, pues, ¿qué más da que se divierta? Bueno, lo que pasa es que no quiero que mi ahijado haga lo mismo que yo hice en el pasado. Pero, ¿para qué hablar de eso ahora? No, ahora y siempre. Eres la única confidente que he tenido en estos años. Tú eres la única que comprende el error que cometí. Si yo pudiera volver el tiempo atrás. No, no pienses ya en eso. Mi hija. Mientras peor se porta José Miguel, a quien quiero como un hijo, más pienso en ella, en mi hija verdadera. ¿Dónde estará? ¿Qué habrá hecho Seferino con ella?